Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un Buenas placer. noches. Un placer, Cristi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios ya todo bien aquí. Ok. Ya para aprender un poquito más de marketing, bueno, le digo de WhatsApp, Así es, WhatsApp Marketing, WhatsApp Marketing. WhatsApp marketing, A la orden. aprender un poquito de esa área y vamos a aprender muchísimo. Ok, muchas gracias. Vamos a tener un poquito de paciencia porque recién terminamos con un grupo de 8 a 9 y sé que algunos no están en ese curso y algunos sí. Así que tranquilos, sí les voy a pedir que en el WhatsApp solo me confirmen quienes están en dos cursos, me ponen link 2, ahí le ponen Instagram y WhatsApp para yo poder delimitarles y no confundirme con el seguimiento que yo les doy. Así que ahorita les estoy dando ya el pase. Sean bienvenidas, bienvenidos. Y la ventaja que tenemos es que ya vamos ¿cómo se llama? Al cierre. Podemos dar un poquito más después de las 10, pero porque acabamos de terminar un curso de 8 a 9 que se llama Creación de Contenido para Instagram. Así que muchas gracias por su asistencia. Ya les voy a dar el pase para poder conocernos y saludarnos. Ok, otra cosa. Ahí donde está la foto de ustedes, donde aparece en pantalla, aparecen los tres puntitos. Si me hacen el favor, quienes no han puesto su nombre correcto, es decir, completo, sí les pido encarecidamente porque esto queda registrado y se sube y también por cualquier auditoría de Insafor. Les agradecemos mucho que se coloquen el nombre correcto. Así que felicito pues a quienes ya están ahí completos y quienes no, porque me aparecen nombre del dispositivo, ya sea a veces me aparece Samsung, a veces iPhone, Huawei, etcétera. Así que les pido que me ayuden en este momento a corregir eso y quienes solo le aparece un nombre, por favor, colocar el nombre completo para dar inicio a la sesión. Ok. Eduardo José, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, un gusto ¿Todo bien? ¿Cómo está conocerlos. esa energía? Sí, bien, bien, gracias por preguntar. Espero aprender mucho sobre esta área porque en estos momentos lo estoy implementando como en un internado que estoy haciendo con una empresa. Me pasó Okay. algo con WhatsApp Business, pero espero aprender mucho más. Ok, excelente, muy amable, bienvenido. Ok, Marvin, muchas gracias. Él viene de 8 a 9. saludos a Alexandra, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle, un placer, bienvenida. Igual, un gusto a todos. A la orden. Gracias. Ahora vamos con, tengo a Carlos Jonathan. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, realmente interesado en aprender este nuevo curso. Y realmente muchas gracias por la oportunidad que nos están Excelente. dando. Un Y gusto, ahorita gracias. un nuevo curso, gracias. Me llega. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer. Gabriela, Stephanie, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bastante bien. Gracias a Dios. Pues aquí, mire, Con dispuesta a aprender. energía. Excelente. Un gusto. Bienvenida. Gracias Para igualmente. servirle. Ok, Kelly. Solo como Kelly me parece. Buenas noches. Ok, pendientes. Nancy y Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, muy bien aquí de nuevo. Excelente, un gusto. Gracias, igual. Al 2x1, ¿verdad? Sí. Excelente, un gusto. A la orden. Gracias, igual. Jaime Salvador, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches a todos. Con Mi nombre es gusto. Jaime Salvador. Ajá, gusto saludarlo, profe. Maneje con cuidado, ponga atención allá en la calle. Bienvenida. A Gracias, la gracias, orden. gracias. A la orden. Paula Vanessa. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Igualmente, un gusto, muchas gracias. Para servirle, un placer. Irma y Amilet. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. Ok, tenemos un poquito de problema con el micro. Ah, por favor, verificar y yo le agradezco. Muy amable, Irma. Paula, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, logré entrar. Hice varios intentos y estaba en una clase anterior. Hasta me tuve que salir y no me permitía accesar, pero ya. Ya estoy acá. Ok, excelente, muy amable. Bienvenida. Ok, Gracias. somos bastantes. Voy a tratar de meter el acelerador. Gabriela Alvarado, buenas noches. Ok, no se les olvide estar con la camarita activada, por favor. Buenas noches. Disculpen que Bienvenida. estoy terminando de cenar. Ah, ok, excelente, muy amable. Vamos a estar al pendiente. Ahí nos manda cena virtual. Es Perfecto. broma, es broma. Bienvenida a la orden. Jennifer Cristina. Hola, buenas noches, un gusto. Un placer. Acá estamos. Aquí, ya. Ok. Ok, por ahí me dan la señal que ya tenemos quórum y eso es bien importante que tengamos por lo menos 18 personas para poder dar inicio a la clase, ya que es importante por el efecto del nivel de asistencia que tenemos que cumplir. Vamos a hacer algo por cuestiones de tiempo. Quienes se han quedado que no les he mencionado, me pueden, yo les voy a mencionar, pero escriban en el chat de aquí de Zoom, presente, por favor. Solo les voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Sería Tania Magali, Cristi Alejandra. Ajá, tengo bueno, tengo dos Paulitas, Paula Isabel y Paula Vanessa, que ya las mencionamos. Y Giovanni y Dora de Bonilla. Ok. Les voy a agradecer que pongan presente, por favor, por ahí. Y vamos a iniciar con el punto. Solo regálenme un segundito. Voy a mover acá unas piezas del rompecabezas. Y vamos a ver el material. Ese está en la plataforma. Ustedes accesan con sus credenciales en la plataforma educativa de inglés corporativo. Y ahí se les va a dar acceso, pues, a los dos manuales, tanto para quienes están en el curso de Instagram como para los que están con el curso de WhatsApp, Marketing para WhatsApp. Que procedo a presentar y sale en pantalla. Aprovechando, si me dice Irma Sánchez, si se lee, por favor, le voy a agradecer. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a presentar acá. Yo sé que todos están muy ansiosos o ansiosas por empezar a aplicar ya desde hoy o desde mañana temprano sus estrategias de marketing para WhatsApp. En primer lugar, voy a hacer la presentación solo de lo que es la unidad 1, porque esa es la que vamos a ver, introducción al WhatsApp, y cada día vamos a ir viendo cada contenido, es decir, la semana 1. ¿Por qué es importante el WhatsApp Marketing? Segundo, ¿cuáles son las características que tiene WhatsApp para aplicarlas al marketing? Luego, ¿cómo tener un perfil comercial atractivo y que sea profesional? Por último, ¿cómo establecer objetivos y audiencia para las estrategias? Es de tomar en cuenta que el WhatsApp, pues, ha sido, pues, una herramienta muy poderosa, a tal grado que ahora ya no solo es una
una herramienta o canal de comunicación, sino que también se ha convertido en un arma poderosa para incluso tener nuestra propia tienda en línea. Vamos a proceder a hacer la lectura y voy a ir 50-50. Yo voy a ir cambiando de pantalla para que ustedes puedan observar una pizarra digital que yo tengo y hacer ejercicios prácticos en esta noche. Voy a mover acá. Yo les aviso ahorita. Fíjense bien. Fíjense bien, lo primero. Creo de que todos los que estamos acá, todos tenemos WhatsApp, solo que algunos tienen la aplicación normal y otros tendrán la aplicación business. Lo más importante es que si usted va a hacer WhatsApp business, de empresa, perdón, tenga la versión business. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que son las herramientas, tiene su catálogo, tiene incluso si quiere pasar a hacer una vinculación de Facebook con WhatsApp, ya la tiene integrada. Entonces, ese sería el primer paso, que nosotros sepamos que el WhatsApp, aparte de ser un canal de comunicación, también la podemos convertir en una red que se puede decir como una red bastante especial, ¿ok? Porque ahí podemos tener grupos, pero también podemos tener lo que son listas de difusión. Segundo, es una comunicación directa y personalizada. Es decir, usted puede estar interactuando de una manera directa, pero también de una forma personalizada. Es decir, que usted va a adaptar su mensaje a lo que son sus audiencias. Luego tenemos un engagement. Aquí les voy a aclarar algo para quienes no vienen del mundo del marketing. Siempre me dicen el engagement o engagement, como ustedes lo quieran leer, sí requiere que no solo lo leamos, sino que también nosotros adquiramos una convicción. Así que vamos a empezar. Fíjense bien. ¿A cuánto les ha pasado que llega un momento que no dan abasto para atender todos los mensajes? Es decir, porque el emprendedor, yo estaba viendo los mensajes, muchos son emprendedores. Entonces, el emprendedor tiene una desventaja. Que él es vendedor, él es atención al cliente, él es mandadero, él es community manager, el emprendedor es apagafuegos, él es el gerente general, gerente medio y gerente operativo. Entonces, tiene una desventaja. Entonces, ¿qué vamos a aprovechar? Los que son emprendedores, ¿qué vamos a aprender? Tres cosas. Uno, o automatizamos con aplicaciones de paga, pero si ya ustedes tienen un nivel que ya no pueden, o sea, ya no dan abasto. Eso sería como de entrada. Si ustedes me digan, por ejemplo, Gaby me diga, hey, Lee, que si ya no doy abasto, sí necesito automatizar. Tienen tres opciones. La pagada, la freemium, freemium, no premium, ¿verdad? Free de gratis más mium. Es una, le quitaron el premium y le pusieron freemium. Y la tercera es que yo acostumbro a hacerla que tenga algún colega, los que emprenden en pareja, pues que se ayuden con la pareja. A los otros que les sugiero, yo siempre les digo, si tienen su empresa, ya está registrada, ya tiene todos los permisos legales y todo, puede utilizar personas que le puedan apoyar. Casi siempre pudieran ser jóvenes de horas sociales, ¿sí? O personas que les guste el mundo de eso y usted les dé un guión, ¿verdad? Como una empresa le da un manual de procedimientos o un manual de acciones, funciones y responsabilidades y que pueda ayudarle. Eso sería como de entrada, si ya no estamos dando abasto. Eso sería como la parte de la atención. Luego, usted me va a decir, hey, ¿y qué contenido yo puedo mercadear a través del WhatsApp? Pero antes de eso, voy a solo leerles los primeros literales y voy a pasar a lo que es una pizarra para que aterricemos. Personalizar contenido, estrategias de automatización y segmentación efectiva. Y llegamos hasta la construcción de confianza y credibilidad. Se lo voy a resumir. Primero, si yo no atiendo, pierdo confianza.
Pierdo credibilidad. Es decir, en el tiempo que la gente espera que le conteste. Luego, promoción de productos. ¿Qué le sugeriría a ustedes para quienes tienen la facilidad de hacer portafolio en Canva o en alguna otra plataforma? Les sugeriría que ya lo diseñen y si ya lo tienen, que lo hagan por gamas, ¿sí? Ya vamos a ir a la pizarra para que entendamos mejor lo que son las gamas y líneas, ¿ok? Quizás las chicas van a entenderlo mejor. Por ejemplo, en su cartera, cuando usan la cartera todoterreno, ¿verdad? Ustedes, pues, sabemos que ahí hay maquillaje, de repente lleva lo que es algunas llaves, lleva su carterita pequeña con su moneda, con algunos billetes, tarjetas de crédito, luego tiene sus labiales, o hay quienes tienen su bolsa de cosméticos, pero sabemos que es un bolso mágico, ¿sí o no? Incluso he llegado a ver, chicas, no lo hago por bullying, no se me van a molestar y me van a regañar, pero también yo he visto que quienes andan una cartera súper grande y a veces llevan hasta el calzado liviano para cuando usan tacones y les toca en un determinado momento ponerse cómodos. Y en algunos casos, alguna pieza, alguna su camiseta, no sé, o incluso llevan hasta una bolsita extra por si les toca ir al gym al salir del trabajo o ir al mediodía. ¿Por qué menciono esto? Porque los chicos y chicas en nuestra empresa necesitamos hacer nuestro portafolio. Yo ya les voy a explicar en la pizarra cómo hacer el portafolio y también cómo hacer documentos anexos para que nosotros podamos tener lo que es el nivel de respuesta óptimo. ¿Por qué? Porque resulta que a veces nos tardamos mucho tiempo porque alguien nos pregunta y no tenemos automatizado, no tenemos lo que son notas de voz, microvideos, ¿sí? Entonces todo eso podemos hacer nuestro portafolio, tanto del producto como también de material para poder responder. Segmentación efectiva, nosotros vamos a ver cuatro formas de poder segmentar efectivamente. De hecho, técnicamente se puede decir que solo son tres, pero de esas tres sacamos cuatro características de cada cliente. Por ejemplo, si usted atiende a administración pública, ese es un perfil. Segundo, si trabaja con empresas, es un segundo perfil. Y tercero, si atiende clientes al detalle, ese es un tercer perfil. Y a cada uno se le pasa un filtro, como hacer un cuadrante, en el cual vemos, en primer lugar, la parte de dónde vive, es la parte geográfica. Segundo, aparte de dónde vive, qué edad tiene. Tercero, cuál es su estilo de vida o su posición social. Y cuarto, prácticamente tenemos que ver cuál es su estilo de comprar, ¿okay? Porque si nosotros tenemos a alguien que tenga un perfil socioeconómico elevado, pues él puede hacer que compre al por mayor, compre para el mes o compre para la quincena. Si tenemos a alguien de un perfil bajo, puede hacer que compre al día, al detalle. Si es alguien gubernamental, puede hacer que le compre una vez al mes. Me copian por ahí. Quisiera, como entrada, pues, ver si vamos por buen camino. No sé, Paulita, hasta este momento, ¿está comprensible las ideas? Porque ya en la pizarra las vamos a aterrizar para que ustedes tomen apuntes y podamos esta primera clase ser lo más excelente posible. Adelante, Paula. Hola, hola. Paula, Vanessa. Hola, hola. Sí, por el momento todo claro. Muchas gracias. Ok, excelente. Fíjense que por cuestiones de tiempo no puedo encontrar el mensaje de respuesta a las preguntas. No sé si me dice en qué rubro está usted, porque no... Ah, sí, perfecto. Yo en este caso estoy trabajando como encargada de redes sociales para una empresa de turismo. Okay. Pero la verdad está iniciando, entonces ese es el mayor reto, porque realmente en WhatsApp Business no tenemos nada y es una herramienta como desconocida para mí. Ok, muy bien. De hecho, lo encontré. Paula Nájera, Cruz Control Tours, emprendimiento de turismo, alquiler de vehículos, marketing, venta, y es un gran reto,
y trabaja así de forma independiente. Saludos hasta Soya City, Soya Pan. Saludos. Gracias. Ok, gracias. Por ahí veo que Tania levantó la mano. Con gusto le escuchamos. Hola, Lick. Buenas noches. Solo tengo como una duda. Con gusto. Yo vengo trabajando con WhatsApp Business desde hace 4 años aproximadamente, pero mi duda principal es cuando yo envío mensajes masivos, cada mensaje tiene como cobertura 256 contactos. Mi pregunta es, ¿al contacto X le cae mi mensaje como unitario o le cae como grupal? Porque por ende se hace un grupo, un grupo de WhatsApp, pero no se registra como tal, ¿verdad? Por la cantidad de contactos que se requiere. En este caso, ¿cómo puedo saber yo si esa persona recibió el mensaje solo para él o cayó, como decir, dentro del grupo de los 256 contactos? Ok. Buena pregunta y vamos a explicarle. De hecho, entra en el literal E, segmentación efectiva, estrategias de automatización y personalización. Si gustan, voy a pasar a la pizarra digital porque necesito que cada pregunta la podamos matizar ya con lo que es la pizarra mágica que yo les voy a presentar y que cada pregunta tenga una respuesta acorde. Bueno, en primer lugar, con respecto al límite de 256 usuarios, ¿qué les puedo pedir yo de favor? Primero, si va por lista de difusión, sí, no llega un mensaje a un grupo como el que estamos ahorita, que por ejemplo, ahí tenemos WhatsApp 01, no sé qué, y el Insta, todos los números. Ese lo estamos viendo todos. Obviamente no se sabe quién exactamente lo leyó, a menos que le dé, por eso WhatsApp ahora tiene esas opciones en que usted le da clic y parecido al Facebook le puede dar manita, corazón, me divierte, me sorprende, lágrimas y hasta una manita como de bendiciones, pero usted le puede agregar los más que usted desee. Pero bien, con la pregunta que hace la compañera, ¿qué les recomiendo? Si hace listas de difusión, permítame, tengo un micrófono abierto. Permítame, tengo un micrófono. Vale, alguien, si me hace el favor. Tenemos un micro abierto por ahí. Ahorita lo muteamos. Va, ok. Fíjense bien, con la pregunta que hace ella, hay varios errores que no se deben cometer. Lo primero, no creemos grupo sin antes hacer una segmentación, es decir, contar con el consentimiento de las personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un engagement, a eso iba a llegar con la palabra engagement, primero es un compromiso. En este caso, yo estoy consciente, creo que Paula, Jaime, Tania, todos estamos conscientes que nos convocaron porque nosotros decidimos ingresar a este curso. Pero cuando yo tengo publicidad a través de WhatsApp, les voy a decir los tres errores que no debemos cometer. Primero, agregar personas sin advertirle. ¿Ok? Ahora, si ellos están de acuerdo, ¿qué les voy a sugerir? Yo veía que habían personas acá de gimnasio, ventas de carteras, de turismo. Yo lo primero que les voy a pedir es, por eso voy a la pizarra, ustedes tienen que armar en primer lugar lo que son sus gamas y líneas, tanto de productos como de lo que son los clientes, y les voy a enseñar cómo se hace. Eso lo tiene que hacer antes de empezar a publicar, porque caemos en los tres errores. Primero, spam. Segundo, intrusión. Y tercero, que es la más penosa, bloqueo. ¿Sí? Así de sencillo. Y no nos molestemos, porque realmente, como repito, el WhatsApp es algo personal. La persona decide a quién aceptar y a quién bloquear, aunque obviamente hay quienes tienen, como repito, una relación comercial y saben ustedes que va a haber una campaña anticipada, eso sí, pues, se tiene que hacer con consentimiento. Cristi tiene una pregunta. Con gusto yo le escucho. Sí. En este caso que usted está diciendo, pedir como la autorización de las personas,
Se refiere para tenerlas agregadas como personalmente, y uno le dice al cliente, lo puedo tener en mi WhatsApp para mandarle publicidad. A ese tipo de permisos se les pediría. ¿O cómo sería para sí, tener sí, como el permiso del cliente? Sí, sí, esa es una forma, Cristi. Es decir, si yo a la persona, les voy a mencionar, quienes están en alimento tienen una bendición, porque según la pirámide de Maslow, comemos o comemos, entonces ahí voy a tener al delivery, voy a tener al que me lleva a domicilio, voy a tener a la persona que me manda el menú de comida a la vista, ahí sí no hay mucho problema. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando son compras o ventas que yo tengo que hacer que son esporádicas. Entonces, ahí, por eso les quiero enseñar ahorita, en primer lugar, cómo nosotros podemos hacer para no caer en el spam, no caer en intrusión y llegar a lo más crítico que sería el bloqueo. Les voy a enseñar ahorita en pantalla. Fíjense bien. Primero, hacer una matriz. Esa matriz la vamos a hacer en Excel, la pueden hacer en Google Sheet o como usted quiera. Haga una matriz, ¿ok? Y esa matriz va a servir para, en primer lugar, nosotros segmentar. ¿Y qué hacemos? Fíjense bien, la primera etapa es la etapa que yo le llamo la etapa de segmentación global. Es decir, de lo más a lo menos. ¿Por qué? Porque un error es bien común. Yo lo he visto cuando doy el curso de email marketing. Hay muchos que me dicen, mire, Lick, mi plataforma me permite mandar hasta 5,000 correos, pero tenemos una tasa de rebote y un nivel de apertura muy bajo. Yo le digo, está claro, porque no ha hecho el trabajo primero a pie. ¿Cuál es el trabajo a pie? Hacer una matriz y la dividimos en tres. ¿Y qué vamos a hacer? En esas tres, primero dividimos por públicos, A, B, C. Fíjense bien, primero vamos a hacer lo más grande y después vamos a ir a lo más chiquitito. Entonces, ¿quiénes están en el A? Si yo atiendo personas de gobierno, ahí pongo A. Primero vamos a lo grande, a lo chiquito. Así que, por favor, no me vayan a perder el hilo. Luego digo business, ¿qué eso significa? A es administration. Esta es una matriz que hacen en Estados Unidos, que son los gurús del marketing. Entonces tengo administration, toda la gente del sector público, ¿ok? Luego, ¿qué hacemos? El B, business, ahí va emprendedor, obviamente pequeño negocio, va el microempresario o microempresa, pequeña, mediana y grande. Luego vamos por último, los clientes que son C, que van al detalle. Cuando ya tengo esto, por cierto, ¿saben cómo logré yo? Yo tengo como unos 5,000 contactos de teléfono. Al principio me dio duro. ¿Qué hice yo? Bien fácil. Ábrase una cuenta del negocio de Gmail y él se lo va a facilitar el trabajo. Eso es lo primero. Si usted no lo quiere hacer a patita, aunque sí le va a tocar un poquito trabajoso, pero hágalo así. Yo le he puesto a mi base de datos en contacts, por eso les digo, hagan un Gmail, vayan hacia contactos y ahí armen los grupos como yo se los acabo de poner, ABC. Entonces yo puse gobierno y ahí puse alcaldías, gobernación, seguro social, ahí tengo turismo, mi tour y un montón. Ok, luego me fui a la B, ahí tengo empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas, emprendedores. Y en el C, al detalle, como no me he presentado todavía, al final voy a hacer una presentación general. Yo soy docente, soy consultor, soy capacitador y soy cantante, músico, cantante y compositor. Entonces, sí me sirvió hacer esas bases de datos para poder identificar esos públicos, A, B, C. Cuando ya tenía lo grande, luego me fui a lo pequeño. Pero quisiera saber si vamos bien ahorita, Gabriela, Stephanie. Vamos bien con esa matriz. Primero vamos a lo grande. Hola, hola, sí, todo claro. Como la horchata. Gracias. Claro. Ok, chido. Va, entonces tenemos ABC, que al principio cuesta, pero ya después eso es más fácil porque ya solo voy agarrando contacto nuevo, pum, lo meto a gobierno, aunque yo ya tengo mis sublistas de gobierno, como repito, Ministerio de Turismo, etcétera. Luego negocios, si son empresas grandes, son, le estoy hablando grandes, cifras, ¿qué? 100,000, si vamos por ventas, 100,000 para arriba,
si vamos por cantidad de empleados, etcétera, así vamos. Y C, clientes, en este caso al detalle. ¿Quiénes entrarían ahí? Para los que son vendedores, pues clientes que le compran a diario, clientes que le compran a la semana, clientes que le compran a la quincena, clientes que le compran una vez al mes y clientes que le compran esporádicamente, ya sea al trimestre, al año, y así usted logra segmentar. Entonces, cuando ya tenemos eso, ya vamos a hacer, de hecho, si ustedes se fijaron, yo les puse un color para que cuando pasemos al siguiente nivel, yo ya lo llevo verde, azul y amarillo, yo ya paso al siguiente nivel y yo ya tengo pues segmentado mis A. Y ahí hago mis desviaciones donde yo voy ordenando ya grupos más pequeños. Eso es lo primero que tenemos que hacer si yo quiero tener marketing por WhatsApp efectivo. ¿Por qué? Porque imagínense que alguien me compra una vez al año. ¿Qué puedo hacer yo? Obviamente tener segmentado mis campañas por temporada. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Ahí decir, ok, si yo tengo en enero, campañas de enero, de febrero, etcétera. Entonces, ustedes, al tener los contactos segmentados, también les va a favorecer para saber cuándo mandarles información, cuándo mandarle, depende del tipo de cliente, esa información, ¿ok? Entonces, no sé si se me perdieron ahí, tenemos, voy a retroceder, el verde, azul y amarillo, y así las ordena. De hecho, le permite ya tenerlos en Excel, usted solo lo descarga, el contact le da la ventaja que usted ya lo puede descargar como un archivo de una tarjeta de contacto, y ya después usted hace la matriz para poder tener en primer lugar segmentados los clientes. Tania, adelante. Perdón, Lee, que pregunte tanto, pero realmente no, me tranquila. Interesa bastante este tema. En este caso, por lo que yo le he logrado comprender, sería un grupo, digamos, con una promoción X con el 20%, digámosle. Y tengo otro grupo con un porcentaje al cual, de acuerdo a las promociones, he dividido esos tres grupos de acuerdo a sus intereses individuales, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, exacto. En base a ello, yo selecciono ese grupo, ¿así es? Exactamente, pero tenemos okay. Que anunciarlo. De hecho, ¿saben qué hago yo? Yo siempre mis publicaciones, más que todo cuando es de Facebook, yo coloco, copio el link de WhatsApp y le pregunto a la gente si te quieres unir a un curso, si te quieres unir a promociones, pero de acuerdo al perfil. Eso sí es bien importante porque si no se le va a mezclar. Imagínense correcto. Que a mí se me mezcla un cliente unitario y se me mezcla con un corporativo, no es correcto. ¿Por qué? Porque ellos obviamente, pues un perfil corporativo, usted sabe que le hacen compras, como repito, compras al año, le hacen compras por volumen, y no es muy correcto que lo tenga pues ahí. Y de hecho también, por eso quería cerrar primero con el tipo de cliente y después con las gamas y líneas, para que sí ya la tengamos más claro y tengamos ordenada nuestra base de datos. No sé si seguimos, Tania. Excelente, okay. Hoy sí te comprendí todo, gracias. Excelente, muy bien. Luego vamos al celeste, es la letra B. Igual, vea, podemos hacer toda la segmentación. Y por último, lo que es la letra B, perdón, y luego la letra C. Eso sería el primer paso, ¿ok? Ahí creo que ya está más que claro. Esta yo la descargo como manchadito. Y yo se los mando en formato PDF al finalizar la clase para que refresquen lo que son las ideas. Entonces, ya entendido esto, podemos tener ya qué le ofrezco. Primero, a quiénes le ofrezco. Y segundo, qué les ofrezco. Esta es la siguiente lámina. Voy a presentar acá. Cuando ya tenemos esto, aquí tenemos nosotros lo que es la G y la L. Esto va a ser como nuestro santo grial ahí para los mercadólogos o vendedores o lo que sea, emprendedor. ¿Qué pasa con gamas? Cuando yo les digo gamas, es que, voy a aprovechar que Tania me estaba preguntando para no desviarme. ¿Cuál es su rubro en ventas? Motocicletas. Excelente, vamos bien. Fíjense, va. ¿Cuál sería la gama? Pregunto, ¿tiene moto de turismo? Sí,
turismo y todoterreno. Ok, va, tenemos turismo, todoterreno, ¿qué más perfil? ¿Tenemos Vespa? Sí, tenemos Vespa y okay. Automáticas en versión estándar. ¿Y no tienen como las semiautomáticas? No, porque como esa venía de tres tiempos, entonces ya del 2022 ya fueron como descartando Okay. Esa gama. Va. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechando el ejemplo de la compañera Tania, fíjense qué sucede. Tenemos las motos. ¿Qué vamos a hacer? Ella tiene, digamos que, cuatro áreas. Le voy a poner turismo, todoterreno, la TT. Permítame que no cambie la lámina, permítame. Acá tenemos la turismo, todoterreno. Si tienen Vespa, me decía. Y no sé, alguna, ¿cómo me dijo la otra? Perdón. Pongámosle la pandillera. Pandillera, chivísimo. Ok, nos va a meter presente. Va. ¿Qué pasa? Aquí tenemos turismo, todoterreno, Vespa. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos allá y por eso les digo, al principio esto cuesta porque uno a veces queremos hacer bien rápido la venta y no es así. Digo turismo, ok, ¿a quién le apuntamos turismo? Haga usted aquí la vinculación, si va a ABC, ok, ¿a quién le vendo? Todo terreno, ABC, ok, a veces va a ser la misma persona para cada segmento, pero por lo menos lo tengo ordenado de acuerdo a la gama. Esto que estoy presentando aquí son cuatro gamas de motocicleta, y así sucesivamente, y luego, ¿qué vamos a hacer? Ah, ok, ya tengo Vespa y para cada una, le voy a poner en otro color, yo voy a tener el modelo, digamos, X, el modelo Y, modelo Z, etc. Entonces, eso se llaman líneas. Entonces, cuando yo tengo ordenado mis gamas de producto y mis líneas, yo pues hago mi catálogo y lo armo y yo lo tengo vinculado con mi base de datos. Y yo digo, por ejemplo, voy a contar cómo hago yo en la parte artística. Yo, por ejemplo, a corporativos, hay unos clientes, cuando yo canto, a ellos les gusta corporativos, les gusta música bossa nova, por ejemplo. Ok. Y les toco bossa nova con guitarra y piano. Corporativo. Luego otros me dicen, ok, Dani, yo quiero solo instrumental o piano o guitarra. Ok. Ahora, luego tengo otras empresas que por el tipo de rubro son más como más turísticas. Ellos me piden merengue, me piden salsa, me piden cumbia, en menos bachata si no toco, pero ya tengo esos tres ritmos que son bastante apetecibles, ¿ok? Y ya hago mi ordenamiento de lo que es mi menú musical. Luego tengo para clientes, que sería la C, tengo clientes de 15 años, clientes de boda. Ok, luego tengo clientes que allá cuando están de aniversario por una boda, ok. Luego tengo clientes que una despedida de soltero o soltera, etc. Me van copiando. Entonces, para cada quien, yo ya tengo mi menú de canciones, es decir, mi gama. Yo ya tengo mi gama corporativo, empresa, perdón, gobierno, empresa y personas al detalle. Y para cada uno tengo un menú. Y se puede decir que hasta cotizaciones ya tengo ordenadas para cada tipo, porque ese es otro factor que a ustedes les va a pasar, que tienen que tener cotizaciones personalizadas. El mensaje es diferente, la introducción es diferente, la formalidad es diferente, y yo ya tengo pues clientes ordenados, tengo mi oferta de productos, gamas y líneas, y por último tengo pues toda la información adicional que pueda requerir, cotizaciones, demostraciones, ¿ok? Testimoniales, incluso la gente pide, ¿verdad? Cuando de repente, ¿y cómo le creo? Por ejemplo, Gaby, dígame Gaby, ¿en qué rubro está usted? Gaby, Stephanie, Gabriel, Stephanie. Hola. Sí, yo prácticamente pues tengo un pequeño negocio, vendo carteras, bolsones, billeteras, de todo un poco para caballero y para dama. Ok. Entonces usted tiene cuatro líneas, tiene bolsones, carteras, ¿qué más me dijo? Billeteras. Ok, bolsones, carteras, billeteras y accesorios no tiene.
No, únicamente más que todo carteras, bolsones, billeteras para Ok. hombre, para caballero. Ok. Entonces, ahora clasifiquémosle a Gabriela Estefani. Yo me voy a la matriz y digo, en vez de decir turismo y todo terreno, digo bolsones. Entonces, vea, bolsones para universitarios, bolsones para chicos de básica, bolsones para chicos no sé si atiende infantil. Entonces, eso es bien importante que Sí, primero lo también. ordenemos. Ok. Ahora bien, cuando es menor de edad, quien toma la decisión no es el chico, al chico le gusta, ¿verdad? Pero quien paga es la mamá o el papá. Entonces nuestros mensajes, en este caso, el que toma las decisiones, pues es el padre, tiene que ir enfocado a ellos. Luego nos vamos con las carteras. No sé si cartera sería uno lo primero, el caballero lo que se le viene a la mente, pues es la billetera, pero no sé si sería cartera con su para colgar, no sé. Sí, más que todo billeteras y también son, también se le llaman pecheras, más que se ponen aquí en Ok. el hombro y también bandoleras para hombre. Ok, va. Ahora, para ir un poco aterrizando ya específicamente a WhatsApp, y yo digo, ¿y cómo me convenzo a la gente por WhatsApp? Primero ordena usted sus gamas y líneas, los públicos, y empieza a hacer contenido de atracción. Yo, por ejemplo, tengo varias cosas. En febrero monté por ejemplo, una caminata. Y para. Primero lo que hice, pues conquistarme a los caminadores. Luego me convencí a los patrocinadores. Luego me convencí al equipo de trabajo. Y luego, pues nos convencimos a otras marcas que querían formar parte, no patrocinadores directos, pero que se querían. Y fíjense que todo lo hicimos en dos líneas. Lo hicimos, obviamente, por ¿cómo se llama? Primero lo hicimos en vivo, es decir, fuimos a hacer el tour. El mismo día que hicimos el tour, un negocio nos dijo, yo quisiera que venga más gente, así como ustedes caminaron 12 kilómetros desde Sonsonate, calle para Los Naranjos, y nos invitaron, la gente del negocio nos dijeron, queremos que hagamos una caminata. ¿Qué empecé a hacer yo? Empecé a gente de iglesia, gente de estudios donde doy clases. Mis clientes que van a cantar, que es donde voy a cantar, y empecé a hacer la campaña, ¿quieres caminar 12 kilómetros sin ser un profesional? Ese fue el mensaje de apertura y la gente me empezó a escribir, entonces empezamos a hacer grupos de WhatsApp, como repito, unos eran de iglesias, era un grupo, otros eran de empresas que los empleados querían ir, luego hicimos otro grupo solo de gente desconocidos que nunca lo, o sea, no sabía, entonces le pusimos nuevas amistades o nuevos clientes y así armamos los grupos y a cada uno le dimos atención de acuerdo a los segmentos y de ahí pues obviamente incluso lo montamos en tiempo récord, en una semana montamos el evento, en una semana montamos la logística, ¿no? Porque eso fue el 2 de enero y lo lanzamos para el 12 de febrero, la caminata de la amistad. Entonces, ¿cómo lo logramos? A puro Facebook, a puro Instagram, a puro WhatsApp, es decir, subíamos los estados cuando yo iba caminando con mis amigos, solo fuimos 6 personas, los guerreros que hicimos 12 kilómetros, íbamos compartiendo en Facebook y en WhatsApp, Facebook y WhatsApp. Entonces la gente empezamos a generar expectativas. Entonces les doy una idea, tengo organizado sus bases de datos, tengo organizado sus productos y empieza a generar un contenido como de anzuelo, es decir, que la gente le genere curiosidad. Y de acuerdo al perfil, usted lo va a encarrilar, pero que ellos le pregunten. Por ahí vamos. Entonces, primero usted publíquelo en el estado general. Cuando la gente empiece a preguntar, usted le dice, ¿qué tal? ¿Le gustaría estar? Tenemos el grupo, ¿qué? Promociones del día. Tenemos el grupo promociones semanales. Tenemos el grupo lanzamientos del mes. ¿En cuál le gustaría estar? Para que la gente, ellos también tomen decisión y no que yo lo meta por obligación. Que yo diga, ah, bueno, aquí hay solo gente de iglesia. Yo aquí meto a la gente de mis hermanos en Cristo o lo que sea, ¿verdad? Respetando cualquier credo. O que diga, no, pero como aquí están mis cheros, y los voy a meter y punto. ¿Verdad? No. Primero, denle las opciones a cuál temática le gustaría pertenecer. Y si en el caso hay gente que le dice que no y tal vez a veces por pena no le quieren decir tajantemente, entonces tenga una lista preventiva para que usted pueda.
ordenarlos en su momento cuando ellos decidan. Usted los puede tener como, yo le llamaría como clientes en proceso, ¿verdad? O clientes expectantes. Ahí usted va a poner el nombre que quiera y así va a ir teniendo sus audiencias. Pero repito, ordénelas usted de acuerdo a la temática, si la gente quiere. En el caso de Tania, si ella dice, ok, tú eres un aventurero, te gustan las calles empedradas y si es posible escalar grandes montañas, ¿te gustaría participar en un grupo WhatsApp donde tú puedas ver los modelos que entran, marca tal, 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 tal? Póngale la opción a la persona. Y si la persona quiere, métalo ahí y ahí va a estar la persona. Pero si usted lo lanza y está haciendo mucho spam, mire que metas y que las motos, las Vespas o que las de turismo, si la persona no quiere, hay que respetar la voluntad para evitar clientes que se molesten. Así que ahorita sería como la parte más básica. Quisiera escuchar Gabriel Stephanie, sus impresiones en esta primera sesión. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Sí, bastante bien. Hay cosas que desconocía totalmente, así como lo que acaba de explicar, y creo que va a ser bastante útil. Ok. Sí, de hecho eso lo aprendí yo porque fíjense que yo fui jefe de ventas de una escuela de idiomas. Y resulta de que se hacía, no tenemos la culpa, a veces no tenemos inducción. Y uno de los primeros problemas era que estábamos todos desalineados. Y esto se lo voy a decir y cada quien vea si tienen varias personas en el equipo de ventas, organícense. Si tienen personas que cuando usted publica en Facebook y ponen llámanos a un número fijo, entonces pónganse de acuerdo el equipo una vez a la semana, ordénense y digan, ok, vos vas a atender solo llamadas. Ok, ahora si a esta persona le autorizan hacer WhatsApp, pero pónganse de acuerdo con estos criterios que estamos hablando, porque a veces, ¿qué pasa? Vemos 5 o 10 en un equipo y uno les está haciendo spam y no les dice, porque eso lo está mandando, porque como tiene bases de datos, pero usted no le enseña cómo administrarla bien, entonces está mucho spam. Entonces, por un lado, otros compañeros les están, por un lado, haciendo spam. ¿Estamos bien? Segundo, están los que están desatendiendo, que les asignan un número de WhatsApp y están ignorando, la gente ven que están en línea, les están escribiendo y no están atendiendo, o por lo menos no le pone, me permite unos segundos y en breve le contestamos, o por lo menos poner mensajes automatizados para que decir, así como hacen las compañías de telefonía, te llama y empieza un penito, pero por lo menos sabe que están ocupados, o hoy le ponen una voz y dice, en este momento nuestros operadores se encuentran ocupados, queremos esperar un tiempo para ser atendido. ¿Estamos bien? Incluso usted puede tener audio grabados. De hecho, yo lo hacía mucho en esa academia. Primero ordenamos los públicos, las bases de datos, luego teníamos todo el material informativo para darle atención al cliente. Por ejemplo, grabar audios en lo que usted pueda tener el uso de alguna aplicación con una musiquita, si en el caso es necesario, ¿ok? Para decirle, en este momento, pues no le podemos atender. La otra es alinear los equipos de venta. Si tienen un community manager que está haciendo todas las redes sociales, pero se le está saturando el Messenger, ¿qué pueden hacer ustedes? Decirle, hey, compañero, refiéranos al WhatsApp, ¿sí? Dígale que ya tenga mensajes plantillas, lo puede tener en Word, y ya tenga plantilla para tipos de público, donde usted diga, si es empresa, obviamente darle una prioridad a todos, ¿verdad? Por igual, pero darle ese comentario al community manager si es que está parte. Ahora, si es usted mismo, ni modo, va a tener que ser todólogo y tener esa información ahí para poder, pues, nosotros hacer el trabajo, pero tener todo ordenado para poder que no se nos pierda los clientes. Entonces, eso sería como de entrada. Más que estar publicando contenido así a lo loco, primero definamos los públicos y definamos nuestro menú. Y a posterior, hagamos la calendarización de que vamos a estar posteando estados o el catálogo, no los mandemos masivo. A veces estamos mandando catálogo, nuestro catálogo, nuestro catálogo, nuestro catálogo. Y no se trata así. Lo que podemos hacer es tener
microvideo. Yo, de hecho, soy creador de contenido. Yo tengo, digamos, a veces videos ahí y de repente solo les damos vida. No sé si ustedes se fijaron. Yo les mandé un video ahí de saludo. Primero, que es motivación. Y segundo, porque quién es el capacitador que nos va a dar. Y obviamente, pues estamos con el atuendo ahí que íbamos a recibirle. Y a eso le genera un poquito más de confianza, ¿no? O sea, el tono de voz, el mensaje, usted dice, wow, me cae bien o me cae mal, ¿ve? Ahí ustedes van a decidir. Pero, en cierta manera, es una forma de que usted pueda generar contenido programado. Puede generar su pitch ahí, ¿verdad? De 10 segundos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gabriela Estefan. ¿Sabías que nosotros somos expertos en lo que son la venta de carteras, pa, 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 pa? Ok, es un tipo de contenido. Luego puede tener, no sé, como videos, ya sea introductorios, videos con aclaraciones. Por ejemplo, yo tengo una academia que recién la acabo de empezar. Como a mí no me alcanza el tiempo, le dije a la gente, va a ser asíncrono. Y cada semana va a ir saliendo el contenido. Entonces yo grabo los videos y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no estoy en vivo. Si tienes dudas sobre los acordes de guitarra, puedes contactar a este número y te van a dar soporte técnico. A ese número que van a escribir, pues obviamente ya va a tener el acceso a los videos que ya están pregrabados. Y no es necesario que yo esté completamente en vivo porque es predictivo. Okay, igual ustedes los negocios pueden ser predictivos. Imagínense que a veces perdemos tiempo, eso lo veo mucho, marketing digital, que me dicen, mire, Lix, es solo para preguntar el precio y ya está en la publicación. Ahí dice los detalles, te incluye esto, no te incluye esto. Usted puede hacer videos demos cortitos, editados, y tenerlos ahí como para el momento de hacer su menú. Y eso lo usan mucho todas las academias, donde dice preguntas frecuentes. Usted hace una lista de las preguntas frecuentes, graba audios, graba videos, hace un PDF, porque ya es material que usted va a tener más rápido y usted se multiplica, no va a estar a todos diciendo, sí, vale $5.99, ah, sí, este bolsón vale tanto, ah, sí, este no, tenga ya contenido y programar, decir, ok, ¿estás interesado en bolsones para niños? Marca uno. Y si él le pone uno, usted agarra el copy-paste y se lo manda, ¿ok? Si le dice, está interesado en carteras para damas gigantes, que le caben de todo, ah, okay, entonces marque cuatro, pero usted hace el guión como una película y ahí le va agarrando y le va tirando información. Si no se convence con texto, mándele audio. Si no se convence con audio, entonces aparece Gaby. Mira, esta te cabe aquí, mira, te caben los zapatos, te cabe la ropa del jean, te caben los tenis, pero tenga todo ese material ya pregrabado para poder darle asistencia a lo que son los clientes. Tania tiene otra pregunta, con gusto le escuchamos. Bueno, tú dices que una de las cosas que a mí me ha funcionado también es que al principio en el texto de bienvenida, más que todo en WhatsApp Business, tiene la capacidad para ponérselo hasta en tres, pero yo solo se lo pongo el principal. Que es te saluda Tania España, es un gusto, asesora de ventas, tu compra sería de crédito contado, si es de crédito y todavía le pongo entre paréntesis cuota, uno, y abajo si es de contado, o sea cash, dos. Entonces ya le está haciendo la pregunta al cliente, pero a la misma vez lo está como comprometiendo mentalmente a que compre, pues. Entonces esa es una de las herramientas que funcionan bastante, bastante. Y ya el cliente, pues en base a lo que él busca, pues ya me dice uno o dos. Entonces yo ya sé y en base a ello, pues ya lo empiezo a trabajar. Ok, excelente. Muy bien, ya vamos avanzados en esa parte. Y si gusta, por último, voy a cerrar con un tema. No sé, Gaby y Stephanie, ¿estamos bien? Ya tenemos nuevos insumos, ¿verdad? Sí, todo bien, todo claro. Muchas gracias. Excelente. Ok, voy a cerrar con esto porque ya faltan 2 minutos para las 10. Fíjense que se me descargó la tablet, lo estoy haciendo en el teléfono y casi no tengo la pantalla muy grande. Les voy a explicar algo rápido. Esto no vayan a creer que es amor y paz, aunque sí parece, algunos se acuerdan de los años 60, peace and love. No es eso. Fíjense bien, acá se divide en tres nuestro contenido de venta, ¿ok?
Luego tenemos contenido de valor, CV, y tenemos un contenido de posicionamiento. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bien sencillo. Cuando yo tengo contenido de dólar o venta, tenemos nada más dos. Tenemos la venta indirecta y la venta directa. Es decir, aquí solo va a funcionar con clientes activos. ¿Ok? Por ejemplo, si usted ya tiene, Tania, que tiene motos, y Gaby ya tiene bolso, aquí va a ser venta directa. Es decir, un contenido que diga New Arrivals o nuevos productos, bolsos tal y precio directo. Eso es para clientes que ya está familiarizado, él no le afecta porque ya probó mi calidad y obviamente no le va a preguntar mucho. Me copia. Ese contenido, venta directa. Ahora, ¿con cuál cuesta más? Y creo que ahí es donde más nos damos duro, es con el CV. No vayan a creer que es currículum vitae. El CV son nada más, aquí sí lo voy a poner con amarillo, sería la E de educación. Primero tenemos que educar a la audiencia, ¿ok? Primero la gente, que imagínense, alguien le da un número de contacto, al principio no tiene toda la, como la, es recomendado, pero no tiene toda la seguridad de comprar, me tiene desconfianza. Entonces, para educar a la audiencia, pues ahí nosotros podemos estar haciendo, refiriéndolo, contenido educativo, es decir, ok, somos empresa tal o somos negocio tal, puedes visitar nuestro Facebook, nuestro Instagram o TikTok para que nos conozca. Luego tenemos contenido inspirador, es la letra I. Todo esto viene de la CV. Entonces, contenido educativo, educando a la audiencia, ¿qué hacemos? ¿Qué vendemos? ¿Productos o servicios? Inspirador, de repente algún contenido que inspira, frases motivacionales que tengan que ver con mi rubro, temáticas de reflexiones, pueden ser del amor o no sé, pero cosas que no se salgan de la tangente. Luego podemos tener un poquito de el tema de entretenimiento. Es decir, de vez en cuando no es problema, pero lo voy a poner EN, es decir, algo que entretenga. Usted, eso sí, lo tiene que tener en sus principales redes sociales. Es decir, por ejemplo, motocicletas, si yo solo estoy poniendo precios, estoy solo para clientes directos, sí, pero gente que no conoce mi marca ni mi empresa, por ejemplo, decir, contenido de entretenimiento, el fin de semana estuvimos en lo que fue la carrera enduro, en la montaña, no sé qué, o estuvimos en el cantón, no sé qué, y nuestras motos para los clientes que participaron, para que veas que sí son resistentes, entretenimiento, ¿ok? De repente turismo, emprendedores que ya utilizan las motocicletas de turismo, etcétera, contenido de entretenimiento, ese es contenido de valor. Y luego podemos tener lo que es el contenido informativo, donde nosotros estamos poniendo horarios, a qué horas pueden atender las consultas, qué medios de comunicación tienen habilitados, estar informando, ¿sí? O si hay asuetos, que va a estar cerrado, porque muchas veces ese contenido lo ignoramos y a veces la gente se molesta, porque alguien dice, yo iba a pagar mi cuota a la agencia y pues no sabía que estaba cerrado. O informar cuando hay paros, por ejemplo, los hermanos, pedimos a Dios por ellos, para los hermanos de Guatemala, ahorita tienen que estar informando a las empresas, comunicando a cada minuto, a cada segundo sobre cómo va el detalle. Igual ustedes, imagínense que va a haber un corte de luz, pues informar a la gente que no va a haber servicio, etcétera, ¿ok? O de repente que va a estar cerrado por celebración de aniversario, ese es contenido informativo. Y por último, pues contenido de ayuda, eso va en contenido de valor, contenido de ayuda en que, por ejemplo, usted diga cómo le dura la moto, cada cuánto se le hace el mantenimiento de aceite, cada cuánto los frenos, no sé. Contenido que le ayude a las personas y vean, hey, cómo cuidan a la clientela. Entonces, sí me interesa, me llama la atención esa marca de motocicleta y pues ahí estamos teniendo ese contenido. Y por último, queridas y queridos participantes, tenemos la P. Esto es puro posicionamiento. ¿Qué quiere decir puro branding? Ahí está mi logo, ahí está mi historia de la empresa, ¿ok? Tenemos tantos años de existir en el mercado, nos dedicamos a esto, o relaciones públicas. El fin de semana estuvimos entregando víveres porque hubo una lluvia, no sé, es contenido de posicionamiento
Ahí aplica relaciones públicas. Ya se lo voy a poner acá. Permítame un segundo que no me da clic. En la P va relaciones públicas. Se lo voy a poner con verde. RRPP, relaciones públicas. ¿Qué actividades usted está haciendo en favor de la población? ¿Ok? Actividades sociales también, como relaciones públicas. También colaboraciones. Hoy sí les pido muchísimo que hagan contenidos virales con influencer. Obviamente influencer que vayan acordes a, pídanles que les mande un estado de WhatsApp. Si llegó a comer a su negocio, díganle, hey, vino quien está de moda ahorita, para quienes están en turismo, todos están invitando al tío Frank. Hey, que yo quiero al tío Frank que me haga una reseña de mi negocio. Si es en moto, Tania, busque un influencer que use motos del tipo que ustedes venden y que les mande evidencia, y ustedes están poniendo ahí, ¿verdad? Información acerca de influencer o personas que tienen un cierto grado de alcance que les pueden dar publicidad a través de estados o a través de las redes sociales. Así que eso sería como pues, lo fundamental para iniciar esta semana. Y repito, no hacer spam, no hacer intrusión, que nos va a llevar a un bloqueo. No sé, quisiera escuchar algún comentario y pues darle un saludo a quienes no había saludado con su nombre. Decirles pues, que con mucho aprecio les recibimos acá. Adelante, Paula Isabel. Tengo una duda, es con respecto, estuve revisando en la plataforma, los videos que están en la plataforma solo están en inglés y no tiene la opción de subtítulos, no sé si solo a mí me aparece así. Ok, fíjense que les voy a explicar, ahorita hay un contenido en la plataforma que es lo que parece, digamos, los e-books. Posteriormente se les va a dar un enlace, por lo menos este contenido lo van a poder replicar a través de listas de YouTube. Es decir, ahorita se descarga, luego yo lo subo, tengo de aquí a las 11 de la noche porque son dos clases las que tengo que subir, una de 8 a 9 y la otra de 9 a 10, van a quedar en una lista de YouTube. Ahora, el contenido de la plataforma, sí hay algunos alojados por ahí, pudiera yo pedir apoyo a soporte técnico para que quien tenga ese problema pueden escribir en el chat de WhatsApp y ahí se les va a estar dando asistencia, debido a que su servidor, pues yo soy un outsourcing para inglés corporativo y con gusto se le va a dar seguimiento si tiene problemas con el uso de la plataforma. ¿Le parece, Isabel? Sí, está bien. Excelente, muy amable. Ok, quisiera pues un comentario, por lo menos Tania, que estábamos hablando ahí de las motocicletas, ¿queda satisfecha con las apreciaciones y participaciones? ¿O ya se me retiró? Ok, si alguno pues tiene problemas, que ya a las 10 en punto se tiene que retirar, solo coloca ahí que presente en el chat de Zoom para que quede pues su asistencia. De ahí al final, en el Zoom queda también un poquito la huella del tiempo que se conectaron. Así que si no hay ninguna consulta, me gustaría cerrar con una participación de Eduardo. ¿Qué le ha parecido en la primera sesión? ¿Está interesante, positivo, negativo? Me ha parecido muy interesante debido a los diferentes rubros que se pueden tratar en WhatsApp Business. Espero en el internato que estoy apoyando aplicarlo de la forma adecuada y ver los resultados poco a poco, según lo que está explicado. Sí, claro, excelente. Eso es importante. Vamos pasito a pasito. Todos aprendemos así paso a paso, ¿verdad? Así que si no hay un comentario más, les agradezco su asistencia y mañana no se nos olvide estar pues siempre a la hora solicitada y siempre con nuestras cámaras activas. Así que un gustazo, tengan una feliz noche y seguimos mañana con la siguiente jornada. Que Dios me les bendiga y que tengan un feliz descanso y algunos feliz provecho. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Para servirles. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Un gusto. Saludos, Alejandro. A la orden.